asco de killer, tío. Esto no debería estar en el juego, de verdad. Sí, Me no quería amarga. que me gustara. Ya. Hija de puta, ¿En este va serio, el segundo Sue? juego ya. O sea, sí, con. ¡Oh, ¡Ah, my muy bien! God. No quiero saber nada de vosotros, hijos de puta. Yo no he sido. Va, va para allá, ¿no? Sí. Vale. No, sí he sido yo. Ah, ha sido tú. Sí. La muerte me espera. ¡Iba! ¡Mierda! Me voy. ¿Te curo o me voy? No, no, no. ¿Cómo vas a curar? Iván, hijo de puta. No. ¿Qué pasa, Vlad? ¿Cómo estás, Vlad? Soy muy tonto, ¿no? Si me lo echan en la cara, pues tendré que mirar para otro lado, ¿no? Vale, he dicho, coño, qué feo. Mejor me suicido. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Volvemos a We Happy Few. Estamos a tope. Volvemos, ¿por qué? Porque habíamos dejado medio a medias la historia. O sea, la historia principal como que la hemos terminado, pero cuando terminó la historia principal, de repente empezó otra historia secundaria. Así que, no sé, vamos a darle... A ver, la idea era que como quería... ¡Ese Bior, guapetón! ¿Cómo estás?
como quería empezar con el Hades y terminar con el Hades antes de que se terminara el We Happy Few Noticias. Han puesto un parche. Oh, mira qué bien. ¡Hombre! Speed, ¿cómo estás? Continuemos. Sí. Ya no me acuerdo cómo jugar, Bior, me tienes que recordar. Pues bien, volviendo a We Happy Few. A ver si podemos... Tú tampoco, ¿no? A ver si podemos terminar el juego completo por lo que estaba contando, que lo dejé cuando se acabó la historia principal, por decirlo de alguna manera, para jugar a Hades, y ya que he terminado la historia principal de Hades, por decirlo así de alguna manera también, pues digo, mira, voy a alternar estos dos juegos hasta que se me acabe el Game Pass. Yo solo sé que son raros, son muy raros. ¿Y vosotros qué tal? ¿Qué tal vuestro sábado? ¿Qué habéis hecho? Still alive. I wonder if I'm a cat. Pide leche enlatada a Lionel. Y Lionel es... Ya no me acuerdo de los botones. A ver. Ahí el bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Tengo que dejar al bebé? ¿En serio? No, no era. ¿Cómo era para ver el mapa? Voy a dejar... Yo no dejo al bebé ni de coño. El bebé llora. Ah, que sí, que me tengo que ir y dejar al bebé aquí. What? Ciérrate, que no quiero que entre nadie. ¿Dónde está Lionel? Is this the postbox I dared Arthur to blow up? I really should never have posted that letter. Uf. Pues eso, chicos, ¿qué tal ha ido vuestro fin de semana? ¿Cómo está yendo? ¿Qué habéis hecho o dejado de hacer? Ajá. ¿Y? Oye, el hombre está donde coño está, tío. Ya está, me he calmado. What's going on? Please have ten mil, Lionel. What's your pleasure then? Ajá. Ajá. Sally Boyle! I'm afraid I haven't got anything new or fashionable for a mock girl like yourself. Everything I've got's as old as me. Oh, Lionel. You've never felt old to me. I need some tin milk for something I'm brewing. Oh, well, the treat from over the bridge. Well, all we seem to have at the moment is a few tins of leftovers from the war, and they're practically collector's items. ¿Pero esos son todos los evangelistas? Oh, ¿o evangélicos? A bit short on funds at the moment. Is there anything we could trade? Not unless you're willing to go over to the garden district. Why not? A girl like you? Some of the wastrels out there. There's rumors of cannibals, devil worshippers, queue jumpers. It's sweet that you're looking out for me. Well, some time ago, Uncle Jack made a record album, Uncle Jack Sings. And I got a collector who's dying to have it. Now, I know there's a bunch of Uncle Jack fans who have a sort of compound on Eel Pie. If anyone's got the album, it's them. Bring me that, and I'll give you all the tin milk I have. All right. I'll see what I can find. Pero sigo diciendo, y deja al hijo ahí. Eres poquita cosa, no se te dan especialmente bien las peleas ni sueles sobrevivir a ellas, pero no tienes por qué evitar una confrontación. Eres una genio de la química, tus poderosos fármacos experimentales te convierten en una dura contendiente. Ya conoces algunas recetas, pero deberías buscar las más avanzadas en los encuentros o desbloqueando habilidades. Por desgracia se te da fatal la mecánica y coser. Deberías comprar los suministros y armas que necesites en las tiendas y tus trajes a Miss
Panskus. Por suerte, tu antiguo jefe, Stewart, el químico, pagará una buena suma por tus viajes, así que elabora suficiente remesa para todo. Uncle Jack Records. Jesus Christ. Gwen's life is hanging on Uncle Jack Records. Not that Lionel knows that, thank God. Damn it. Hola, Gabo, ¿cómo estás? Muy buenas. Can't walk around there in the latest Davy Hackney. It gets so resentful. Coño, ahora me manda para allá. What? No llores sobre la leche enlatada. Ve a ver a los seguidores del tío Jack. No llores sobre la leche. Consigue tu kit de distrito Garden. Ah, vale. Entonces vamos a esta primero, ¿no? Está bien. Y el refugio. Ah, que los... perdón, ¿los refugios están? Refugio. Interesante. Bueno, vamos para allá. Nuevo y al mismo tiempo viejo. Gabo, porque este lo dejé como más o menos a medias. Es que la historia es un poco rocambolesca. Entonces, terminé como la historia principal y me quedaba esta historia. Que no sé si hay más. Pero quería jugar al Hades. Entonces, pues lo dejé y empecé con el Hades. Básicamente esa es la historia. Manzana podrida. Quería Mrs. Brown. Querida Mrs. Brown. Pasa. A ver, tengo habilidades 9. Estómago de hierro. Come alimentos podridos sin enfermar. En serio. Claro, claro. Lo que voy a hacer es, como más o menos los dos he terminado la historia principal, por decirlo de alguna manera. Quiero alternarlos, ¿sabes? Ya terminar este, que si lo dejo a medias, pues ya no pasa nada, porque la historia principal está hecha. Y el Hades 3 cuesta lo mismo, el Hades. Ya he sé lo que hay después. O sea, he matado a Hades, sé lo que hay después. Pues ya, pues, para el próximo, ¿sabes? ¿Cómo que me cuesta? Si tengo 5, ¿por qué no me lo dan? Ah, porque son los de arriba, tú. 3, recibes más beneficios de una buena alimentación, hidratación y descanso. Y las plantas producen más recursos. Pues esto trata, este juego, de gente extraña. No, trata, pues es como si dijéramos que en la Segunda Guerra Mundial ganaron la guerra los alemanes y estamos en un Londres en el que viven a base de drogas, básicamente. Es una droga que se llama júbilo y les hace aparentar ser felices. Porque... Ve a ver a Gwen, ¿por qué? ¿Quién es Gwen? Gwen es el niño, es el bebé. Tío, me resulta súper extraño que tenga que dejar a un bebé aquí. Vale, bueno, gracias por estar el tiempo que sea. No te preocupes, hombre. A ver, no puedo correr. No puedo hacer una mierda. Yo, pero no, lo que no entiendo es por qué no. No se me ha desbloqueado el mapa. Voy para allá. Lo que pasa es que a esta parece que no le... No le afecta el júbilo en sí, a ver. Mierda, sí. Sí. Sí que le afecta, sí. Vale. Ahora estás cumpliendo la ley. A ver. ¿Puedo entrar? A ver. Sí, está lo de Arthur.
O sea, yo entiendo que esto es... Es una ganzúa. Pues la hacemos la ganzúa, ¿no? No jodas que esta señora no hace ganzúas. O sea, entiendo que lo que... Vale, ya verás que es muy raro el juego. A lo mejor tengo todo lo que tenía este hombre. O sea, esto... Eso está... No tiene nada, tío. Ya tengo arma. Vale. Vale, ladrillo, ni tan mal. No. Hostia, voy a tener que controlar lo del bebé. Es que estoy viendo que tengo ahí un... ¿Una señal del bebé? I wish I weren't such rubbish at tinkering. ¡No me deja! The boys all learned how to use these bloody tools. Hostia, qué putada. Why wouldn't they let us? Bombilla, no quiero bombilla. No me hagan esto, por Dios. Es que es como empezar de cero. ¿Has probado el Minecraft? Sí, lo he jugado. De hecho, jugué el Pokécraft. Que es un mod. Aquí no entro todavía. Es Pokémon en Minecraft. Vale, yo voy cogiendo todo. Qué putada no poder correr ni nada. A ver. Más o menos. Es que está lejísimos, pero ¿cómo pretenden que vaya yo ahí? Y el nuevo Pokémon, no. Eso no lo he probado. Me gustaría, pero no lo he probado. A lo mejor algún día lo traigo. Pokémon Arceus. Bueno, el que dicen que va a ser... Neutralizar. Ambientado en España, que es el siguiente. ¿No? Se venía. Le voy a dejar, ¿verdad? ¡No! ¡Que era broma! ¡Que era broma! ¡Dejarme! Ella.
dejarme de perseguir. ¿Vale? Solo queda uno. ¿No se va a pasar nunca o cómo? Si puedo pasar, lo que pasa es que no, no me he tomado la droga y entonces no me dejan pasar por ahí. Me tendría que tomar una pastilla de júbilo, pero paso. Paso que es una rayada, Gabo, ya verás. Si te quedas para verlo. Bjorn es muy fan de este juego. Ahí está, ya ves. Ya ha pasado, ya ha pasado. Si es que hay caminos alternativos. No, porque si me tomo la droga, se me olvidan cosas. Es que no. Vino a las drogas. No es tan sencillo, Gabo. Y luego me da el mono y me pongo peor. Es complicado. Vale, entonces entiendo que puedo pasar por aquí normalmente, ¿no? Solo personal autorizado, ¿eh? ¿Cómo ir? Ah, vale. One of these days, Gwen. I'm going to teach you all about chemical interactions. They're so much more reliable than boys. Se ha utilizado un vaporizador para rociar a sus enemigos con sustancias químicas. Puedes preparar Alucinex en sección sustancias del menú de fabricación. Entonces puedes crear el vaporizador con Alucinex en la sección armas. Equipa el vaporizador con Alucinex como arma y pulsa RT para crear nubes de drogas que harán que los demás piensen obsesivamente en perros. Resultados destrenantes y violentos. Podrás bloquear otras recetas. ¿Qué? ¿Me tengo que poner el vaporizador? Va. No, pero ¿y cómo lo relleno? A ver. Ha dicho que aquí puedo crear Alucinex. Sí, pero no tengo alucinógeno y esas cosas. Nada, nada, yo me pongo el arma. Contesto por si acaso. Vale, me van a atacar, ¿no? No les evito, como siempre he hecho. Vamos a evitarlos. Vale, a ver. Voy a coger estas plantas, que seguro me viene bien. Para después. Vamos. Venga, Gabo, nos vemos. Chaito, gracias por pasarte. God promised he'd take care of you, but I had to die. And take that deal with no regrets. Hecho. Mierda, me he tomado. Y la lío.
Hello. Are you a friend of Uncle Jack? Of course. Who isn't? You'd be surprised. Some people seem to think that because we're out here in the Garden District, we have to abandon all pretense of civilization. We can't take joy, but that doesn't mean we can't see the world the way Uncle Jack does, right? It's just a question of concentration. Oh, yes. In fact, Uncle Jack has heard of you. He's heard of us? You can't be serious. Is he going to talk to us on the TV? Oh, but we never get the new programs out here. What did he say? How do you know? Why didn't you ask him? He's coming to visit. He wants to do a live broadcast from here. He's coming here? But the place is a mess. We have to clean up. Uncle Jack's coming. That's the spirit. Let's show Uncle Jack just how much we love him. It's her. She's the murderer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Asesino de qué? Ya, que me cargo a todo el poblado, ¿eh? Me da igual. LB, LB no es este. Vale. Me van a matar, tío. Los hijos de su madre. Mira, odio el sistema este, tío. De este juego. LB, ¿qué coño es? Nah, me mataron. Es que LB no es... Es que... Podría ser como en la Play. R1, R2, L1, R2. RB, ¿qué coño es? L... Le estaba dando LT, LB. ¿Qué me está jugando? Claro, es que la Play L1, L2. R1, R2, aquí. RT, RP, LB. A ver. ¿Cómo me cambio de... Ya recuerdo lo horroroso que era este juego. Ahora. Y ya está, exacto. Vale, ahora no me van a matar. Vale, chicos. Bueno. Es que son delicaditos también ellos, ¿eh? Son medio estúpidos todos. Bueno. A ver, hasta que se les pase. Aquí no me puedo ocultar. A ver, por lo menos les he hecho salir de esa zona. Mira, me lío a hostias, eh.
otra vez voy a morir. Toma. ¡Oh, puta! ¡Ay, Dios mío! Ahora que me maten otra vez. Es que no entiendo, tío. Matarme, matarme. Y lo del bebé tampoco lo entiendo. A ver. There's no place like home. A ver. I guess it's none of my business, really. You did it, didn't you? De verdad que son. A ver si los puedo reventar de uno en uno. ¡Hala! Venga. Toma, en toda la boca. Es que no entiendo. Era complicado adaptarse a este juego, pero joder, no recordaba tanto. ¿Cuánto llevo sin jugar? 10 días, ¿no? Es que no jodas. A ver. Encima esta chica está drogada. Voy a intentar matarlos en plan sigilo. Vale, ahí hay dos. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Que me tengo que meter a las casas. I'm not cooking for you. You leave them alone. I see you. Directamente corro porque no puedo hacer otra cosa. ¡Ay, me da! Mierda seca. Cargaba a todos, de verdad. ¿Cómo te ponen una misión tan complicada con un personaje que no tienes nada?
han visto, ¿no? Bueno, me ha visto una. Venga, siguiente. Venga. ¿Tú qué me llevas? ¿Un paraguas? Pues te reviento. Venga, siguiente. Well, this is a lot more satisfying than undermining the other girl's confidence. ¿Dónde está el otro? Aquí. Venga. Tú. Te mato. Ah, que no podía. Venga, está riendo. Voy a cargar a todo Londres. Venga, siguiente. Better you than me. Zumo, venga. ¡Que te calles! Venga, una menos. ¡Oh! ¡Hijo puta! ¿Me has dado? Espera. Estoy sangrando, tío. Venga ya. Aquí, venías aquí. ¡Oh! Es que no tengo otra misión. Es que es la única misión que tengo. O sea, no, no es que diga hago otra, es solo esta. No tengo más misiones en el juego. Mira, la misión es esta. Ah, no hay, no hay más. Pues nada, otra vez. A liarme de hostia. Encima no puedo matar. I don't recall inviting you. Leave my friend alone. I see you, you murderer. Yeah. You can't kill all of us. She's got blood on her hands. I see los puedo. Que me dan a través de las paredes los hijos de su madre. Era lo que faltaba. Siguiente. Es que encima son listos los cabrones. Ampliación de inventario, toma. Así. Pero bueno. Vale.
Sigamos. Simula. Una menos. Venga, siguiente. ¡Ah! Hijo de puta. Voy a morir, ¿no? Evidentemente. Joder. Vale. ¿Ya está? ¿Ya tengo los dos discos? ¿Cuántos discos eran? Vamos a hacer bálsamos a tope. Ah, son solo dos, vale. Bueno, ya que estoy, pues chulimangueo todo lo que pueda, ¿no? ¿Qué ves? A mí. A mí. Para mí. Lugar de excavación descubierto. ¿Dónde? No sale. Vale, bueno. Vamos. Y me queda. Uy. Venga. ¿Nos pegamos? Pues nos pegamos. Toma, señora. Puta. ¿Qué metéis? Hasta los bolomongos. Venga, una menos. ¿Otra? De la otra con un hacha. Venga, una menos. Puta. Venga. Oh, baby, I wouldn't do this for anybody else. Vamos. Y está como se ha muerto, ¿no? Cuchillo. Needs mask, I'm afraid. ¿Vais a venir todos los del pueblo? Porque os mato, ¿eh? Venga. Oh, Gwen. You'd never believe the day mommy's had. Voy a hacer una cosa, voy a cerrar esta puerta. No se puede. Bien. Oh, batería agotada. Carbón, tú cógelo. Bien. No me interesa la tetera. Vale. Sí, ella, era ella. Otro lugar de excavación interesante.
Consejo, Wanset te necesita. Cargas una enorme pesa a la materia. ¿No crees que debías dejar de ir a darle de comer? Es que no tengo leche, ¿sabes? Vale, vamos. Lionel can make some sort of automatic baby feeder for me. Then I wouldn't have to run back. Sounds a bit hard-hearted, doesn't it, Gwen? But mommy's trying to save our lives. Claro, yo ahora no sé qué es lo que necesito, tío. I wonder if I could get those boys at the Jacobean Club to show me their parade float and then steal it. Ah, aquí puedo correr. But what if the wind just blew us out to sea? Who are the Americans? La quitarse. The horror. What the hell is wrong with you? Perdón, chica. Looks like we have to take them home. At least they tried to destroy the birth records. At least they tried, and the rest of the town hanged them on this bridge. Are they just gonna leave those people hanging there till they rot? It's medieval. I wish I was half as brave as Tommy Cranmer and the Lushfords. ¿Cómo va eso, tío? Joder. Bueno, eso va a estar así mucho rato, ¿eh? Dejarme pasar. Gracias. Hello. Let's have a look at you, shall we? Lo que no entiendo es por qué para salir no necesito hacer esto y para entrar sí. Corre, corre, antes de que se me pase. ¡Corre!
A ver. Vale. Joder, es que... No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Qué pesadilla, Me acuerdo de las primeras partidas que estaba así todo el rato. Me he puesto unos filtros en la cámara que se ve súper rara. Hay una loca ahí. Ya ves. Bueno. Mira esa. Los flotantes. Vale, aquí es donde estaba antes. Vale, este se va a acabar conmigo, pero tengo que pasar rápido. Tranquilidad, tranquilidad, no pasa nada. Lo que no están es, son los que huelen, tío, menos mal. Entonces, no hay nadie. Sally Boyle, I hope you found the Uncle Jack record. My brother's been pestering me. I have indeed. Dame leche, por favor, le tengo que... Brillo! Milk you shall have! Lionel, you're sort of handy, aren't you? Well, I do like to tinker. You'd be amazed at the state of some of these things when they come into the shop. Can't sell them if I can't fix them. I have some designs for some apparatuses. Some sort of... water feeder for birds? Oh, heavens no. I can't stand the crows. It's for my flowers. Mustn't overwater, but I keep forgetting to water it all. Oh, of course. Well, let me see what I got in the back there. I bet I can find all the pieces sooner or later. They never show up right away, but they always show up sooner or later. Check back in a bit. Vuelve dentro de un par de días. Vale, vamos a ver al bebé. El bebé está, si no me equivoco, es aquí, ¿no? Vale, sí, está. Por aquí. ¿Dónde está el bebé? Por aquí. Pero si me la ha dado, ¿no?
No entiendo, tío. Leche infantil, ¿qué necesito? Agua pura. Agua pura, agua pura, agua pura, agua pura, agua pura, agua pura. Agua, agua, agua. Llena. Y filtrar. Llena. Recoger. Filtrar. ¡No, mierda! Le daba que no era. Too bright and shiny, Sally. Gwen's got something to eat at least. Here we go, darling. Oof. Baby milk. You won't believe what Mummy had to do to get this for you. Well, I'll never tell you, frankly. Lo está feliz. Perfecto. Entonces, ahora. Who's at the bloody door now? Botella de vidrio, ladrillo para allá. Vamos a ver, ¿no? Botella de vidrio. Que me dejen en paz. Te lo digo de verdad. Llenar. Ya voy. Se va a quedar, el señor. Además, como no sé llegar. ¿Lo ven esta señora? Sorry, mustache. Fancy a cuppa. Que se mete en mi casa esta señora, ¿no? Sorry to bother you, ma'am. The edge is wondering if you've got any blackberry ready for him. Oh, I'm working on it. In a day or two, I hope. The lads is getting a mite twitchy, to tell you the truth. I must ask you to accompany me to the station so you can explain yourself to them precisely. ¿En serio? You just get... Me llevan a la comisaría. I don't understand the worry. Haven't I always provided you with blackberry? I just had a little hiccup in the lab. I'd be working on it right now, but apparently you lads are lonely. That ain't quite true though, ma'am, is it? You've been seen all over town doing all sorts of things. Oh, you don't imagine that my Uncle Sheila is much of a source of pharmaceutical ingredients. Oh, but there, you'd be wrong, Constable. See, I had to replace some bits of lab equipment. And you've been roaming around the Golden District doing Lord knows what. Yes, well, I... Matando gente. Blackberry's made with herbal extracts. Why do you think it's called blackberry? And the Victorial Memorial... No es importante, exacto. Two visits in the last week. I suppose them visits was for our benefit as well. Not at all. I was visiting the General. He also gets quite cross when I haven't seen him in a while. So he, well, yes, of course he would. Right. Well, we can hardly expect Miss Boyle to ignore the General now, can we, lads? Of course he would. Nonetheless, Miss Boyle, the lads have developed an appetite for your fine cooking, as it were. If they go hungry, chaos will ensue. We must insist that you devote your full and urgent attention to feeding them. Or what? Or we shall be compelled, willing or no, to provide your assistance, willing or no, to Dr. Verloc. And that won't be cheery for either of us. I guess I can't blame them for being antsy. It's not fun going off blackberry. And if they go back on regular joy, they'll get the cramps and they won't even remember why. Thank God I'm almost done with this new batch. Vuelve al laboratorio. Vale, un segundo. Dulces sueños. Asfixia a alguien de manera silenciosa en su cama hasta dejarlo inconsciente. Me parece correcto. Las personas confían más en ti cuando hablas con ellas. Me parece correcto.
Registra y transporta el cuerpo más rápido. Suelta los cadáveres silenciosamente. Camuflaje. Parece que siempre has vivido aquí. Aunque no sea verdad. Puedes esconderte a plena vista. Duermes en camas ajenas sin enfadar a nadie. Tienes más probabilidad de perder de vista a tus perseguidores al huir. Estos cuestan 5. ¿Qué quieres? No. Vale, quito esto. Yo voy cogiendo todas las mierdas hasta que me llene. Luego ya veo qué hago con ellas. Hombre, si luego me puedo alimentar con cosas podridas, eso ni tan mal. Pues mira, me han dicho que tengo que... Espera. Me han dicho que tengo que cocinar para ellos, algo así. Ha sido una conversación muy extraña. Que tengo que cocinar para ellos o si no se van a enfadar y las cosas me van a mandar a no sé dónde. ¿Sé lo que dijiste cuando me apetezca lo confesaré, tu némesis? Subí. ¿Más, más? Déjame. Está. Tranquilidad. Jesus, it smells like burning chemicals. Oh shit. Coño. Where's the fire extinguisher? ¿Dónde está? Yo qué sé dónde está el extintor. Jesus, no. Aquí. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Extinguir. Necesitas un extintor. Ah, que era de verdad lo del extintor. ¿Dónde está el extintor? Es la hora perfecta. También te digo, cualquier hora es perfecta, ¿eh? Para bañarse. Eso ha sido la vieja de antes que se ha metido en mi casa. ¿O no? Hacer bálsamo curativo, que lo voy a hacer. Pañal. Retal de tela y cinta de embalaje. Vamos a hacer vendas. Filtro de agua, palanca, jeringuilla. Antiséptico. Por ahora nada. Es que esta chica no cierra las puertas cuando pasa. Entonces, claro, se le cuela a cualquiera. La puerta. Tío. Ah, que le han secuestrado al bebé. ¿Qué ha pasado? No, querido. Ay, Dios mío. Qué rápido se me pasa.
pasado una foto, pero bueno. Pornochachos. ¿Qué son esos pornochachos? Ah, vale. No tengo nada. Lady. Inspección el laboratorio, espérate, ¿cómo voy de...? ¿Esconderse? Volvamos al este. Okay. First things first. How bad is the damage to the lab? The triode on the crystallizer's broken. Oh. Why do I get an N7 vacuum tube? Oh god. My old chemistry box. It must be still in my old house. I was really hoping I'd never have to go back there. Viaja a la residencia de los Boyle. Vale, tengo que viajar, me han dicho entonces. A ver, esto. Voy a empezar a soltar cosas. Vale. Total. ¿Dónde tengo que ir? Aquí, vale. Creo que voy a dormir. Por el tema de la hora, que no sé qué es. Ah. Sí, son las 8 de la noche. Hasta la... Dorme. Me comí un boniato. Oh, me da la vida el boniato. Vamos. El boniato. Tío, es que tengo que pasar por aquí. No, no, no. No pasa nada, señora. Se han cabreado, tío. Se han cabreado, se han cabreado, se han cabreado. De su madre. ¿Ya se les habrá pasado? Vale, es al fondo. Vale. Ah, tengo que volver a cambiar de distrito. Por ahí no voy a poder pasar.
vamos. No, 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 no. No, 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 no. Nada. Nada de tomar júbilo. Está prohibido el júbilo. Y no al júbilo. Con lo facilito que es esto. No. Llame a mí. ¿Qué te pasa a ti? Vale, aquí podía correr. Hemos hecho. ¿Esto qué es? Y te ampliación de bolsillos. Anda. Bueno, 102. O sea, cuidado, lo que me ha dado. Un poco más y reviento. Stop the movie. Oh, God. Please stop it. Oh. ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! No, no. No se ve una mierda. Curfew. You don't want some fritz to shoot you dead, do you? Sorry, sir. Let's get you home. You had another fight with your mum, didn't you? Why don't I put in a good word? Mrs. Boyle, I've got a young lady out here who, I'm sorry. They don't seem to be at home. What? Let me go in. They're not at home. Let me take you to the station for a cup of tea. What happened? Let me in. Best you don't go in, miss. Cup of tea's best. What did she do? What did she do? What did she do? Oil. Bueno. Aviso a todos los ciudadanos, por orden de autoridad ocupacional, se debería registrar en el ayuntamiento a todos los niños menores de 13 años a fecha de 22 de julio, por favor. Preséntese con sus hijos en la estación de tren Wellington Wells la mañana del 22 de julio a las 9 para su traslado a Alemania. Adjuntamos una lista de la ropa y suministros que necesitarán para el viaje. Si su hijo aún moja la cama, deberá incluir pantalones de goma y toallas higiénicas. Antes del viaje, los menores de edad escolar deberán asistir a una orientación en el Instituto de Educación Secundaria de Wellington Wells el 9 de julio en
incluya un almuerzo. El 20 de julio, Miss Victoria Bean se encargará de preparar a los niños más pequeños para el viaje a Alemania con canciones y juegos. Los padres están obligados a presentar dicho viaje como una oportunidad emocionante para así evitar episodios de ansiedad en la estación del tren. Quédense tranquilos, su ausencia será solo temporal. And mom said, you don't have to worry about the train. No one's going on the train. Se suicidaron todos. Shut up, Sally. You're a big girl. Stop crying. Pero me da mal rollo, tío, la música esta. Nada, ¿eh? Creo que se apaga la música, tío. Ay, Dios. ¡Ah! ¿Hola? ¿Esconderse? No quiero esconderme. Quiero ver. Cortina de ducha, a esconderse. Está rayando. ¿Quién llama a la puerta? ¿Quién llama a la peta? Toda la cara. Sally, your customer relations leave something to be desired. Quizás una ganzúa, no puedo hacer ganzúas. No. Pues de puta. Voy a sacar una ganzúa. Es que no veo una mierda, ¿qué coño es esto? Quiero esconderse, ¿no? No quiero esconderse. Les ha reventado. Dime qué tienes.
Taza de té. Taza de té. Taza de té. No. Dame, tío. Rato vacío, tío. Atascada. Perdón. Necesito alfileres. Atascada. Vale, puede que aquí encuentre alfileres. Aquí. ¿Qué ponía? ¿Misión fallida o no? Vale, ya se ha pasado, ¿no? No. Nada por aquí, tío. Necesito alfileres. Me podían dejar todo el loot del señor. A ver, por favor, que aquí hay... Gwen, don't be afraid of the dark. Just bring a torch. No les doy, hijos de puta. No, tío. Es un paraguas. Lo único que tenía, yo que sé, se me ha roto todo. This is for the benefit of Mr. Kite. The rabbit got into the garden. The rabbit got into the garden. Sounds like some sort of secret message. Pues sí. Suena a eso, exacto.
Vale, vamos aquí. Y a ver si les puedo matar bien. Tío. Now I see what the boy's like about fighting. Good. Now I can sneak back in any time. Looks like the plagues can come through those holes in the barbed wire. All the place to sleep then. Se me ha roto. Qué maravilla de todo. Coge el palo, es el, la escoba. I wish I weren't such rubbish at tinkering. Pero muérete, tronca. Que no se muere. Ah, muérete, muérete. ¿Más blandén esta? Ah, que no me mola. Ahora. Party. It was a party, wasn't it? Shit. Es que no puedo registrarlo. No sé si a base de botellazos y ladrillazos le puedo matar. Thank you.
España. Trabajo para bancas con dinero y fuera de crisis. ¿Esto qué es? Elimina el cuello o cuerpo del objetivo al instante. ¿Pero por qué nadie se va a hacer eso? Solo hace afecta a otras personas. Mrs. Witherington is preggers or just fat. Don't use that word, it's horrible. Her husband is a prisoner of war, but she goes everywhere with Lieutenant Albrecht. Maybe she's just eating extra rations. Anyway, we'll know in a few months, won't Está we? Gorda. You can't tell either way. That dress is so baggy. That's enough of that, Sally Boyle. Looks like the plagues can come through those holes in the barbed wire. Not a good place to sleep, then. Vamos a ver si hay por aquí. At least I can still use the hatch to get onto the Wellington undertracks. No hay armas, tío. I wish I weren't such rubbish at tinkering. Another day. I try not to talk about the kids. ¿Por qué no me ataca? What we did to them. But sometimes I can't help. Vale, esto era. No entiendo cómo era. Y sigo necesitando los alfileres, tío. Vaya. Vaya. A ver, por aquí ya he estado. Si voy hacia allá, no he estado, así que vamos para ver. ¿Qué hay por aquí? Es que aquí alfileres de policía no voy a encontrar, yo creo. Hay un cosa raro, ¿no?
dije, como es pequeñito también el mapa, me jodas. A ver qué es esto. Que esté iluminado. No. Pensé que no habría nadie. ¡Ganzúas! Por Dios. Me tengo que meter en una casa a robarlas. Pegarme torta. Vale. Parece que no había nadie, pero sí. In this together. Watch out for the ones with plague. He's looking for us. Ah, vale, sí, me acuerdo. Oh, alfiler. Money, shall we? Not today, I'm afraid. Can you believe I blew it all on these boots? No me he visto, ¿no? No. It's not your bleeding castle. Vale, ya está. Ah, que me persiguen. Va, que ya no me siguen, ¿no? Vale, pues necesito otro. Otro de estos, otro alfiler. Pero si tengo sartenes, ¿por qué no me los ponen como? ¿Cómo que no? Vamos a seguir para arriba. Por favor, alfiler, alfiler. Alfiler. La papelera. Supreme executive power must derive from a mandate. Encuentro un sitio donde haya alfiler. ¿Qué?
Qué difícil me lo pone. Por los alfileres de mierda. Me estoy cogiendo todos estos. En la plaza está el pueblo está. Vale, es que en teoría en las casas. I wish I weren't such rubbish at tinkering. Joder con las ganfas. No sé, no sé qué estoy robando. Armas, tío, por ningún lado. Hola. Vale, me voy. Coge el hacha. Vale, vale, me voy. Nah, el otro, esto mismo me pasa otra vez. Que no tenía un ingrediente o no sé qué coño era. Que no podía hacer nada. Vegeta Task, este juego debería tener muchísimo más recursos. O sea, menos mierda y más recursos necesarios. O sea, que si te piden un... ¿Sabes? Si te piden ganzúas, pues ten mucha paz, muchas ganzúas. No, pero tengo mierda, porque es lo que tengo. Mátala, que no puedo matar, que no tengo armas. Solo pego, un poquito fuerte. No puedo matar. Es un poco me este personaje, sí. Porque tampoco puedo neutralizarles. No puedo hacer nada. Bueno, puedo coger muchas cartas. Estoy cogiendo todas las cartas del mundo.
señora, en casa. Además, está haciendo de noche. Oh, little Gwen. Even though Mummy leaves you, I talk to you in my mind. There's so many things I want to tell you, so you don't make the same mistakes I did. A ver, sí. Voy hacia allá. Hay tres casas. A lo mejor las puedo saquear un poquito. Por ahí. Hola, buenas tardes. ¿Es con eso? Ah, pero son las... Es el tío Jack, es... Joder. Nada, ¿eh? What rough beast slouches towards the house of bread? En esta casa puedo entrar, ¿no? Ah, en esta. People forget that. Pero no soy nadie. Pero... Perdón. Vale, un segundo. A ver qué puedo... Dardo. Con patata podrida hago. I feel like a mule carrying all this. And just about as fast, too. Aurora, ¿qué es? ¿Tus primeras de que...? Por lo que parece que te has tomado júbilo. No produce efectos estupefacientes. Solo necesita un fármaco como este. Imita los síntomas visibles del júbilo por un breve periodo de tiempo. ¿Qué broma? You'll feed me. You'll all.
¿Visto? Si no tenemos antisépticos biones, ¿por qué no queremos? Pues estoy un poco atascado, porque hasta que no encuentre la mierda de esto. Ah, otra vez tengo el paraguas. A ver, es que se supone que a estos no los puedo... ¿O sí? Ah, sí, los puedo registrar. Vamos. Prefiero pegarme con gente de una casa, ¿sabes? A ver si tienen... ¿Dónde conseguí la ganzúa? Vamos a hacer esto. O podemos intentarlo. Mira, alfiler. Voy a matar a alguien, ¿lo sabéis? Está atascada ahora. Qué bien, ¿no? A la casa de la oscuridad. ¿Qué está pasando? Señora, no me asuste así, hija de puta. Estoy debajo de una cama. A ver si se les pasa. Eso está llamando a una puerta, creo. Esto es un patio, hija de tu madre. Este juego es... Pero tío, ¿ellos me pueden a mí pegar? Mira, me raya esto. Venga, mátame. No, 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 me mates, que entonces tengo que empezar de cero. A ver si puedo salir. Vale. A ver. Ah, que no puedo hacer bálsamo. A ver, muy bien, pues entonces sí voy a morir.
Dios mío. ¿No se supone que estaban muertas todas las de dentro? Esto es un sin vivir, ¿eh? Yo. Muérete ya. ¿Cuántas veces he muerto? 6 veces, por lo menos. Ay, que se muera, que mal me cae la chica esta. Prefiero morir en el Hades. How did I live through that? Otra vez aquí. ¿Y no se supone que coge una linterna? Es que es inútil, inútil. Ah, ¿dónde conseguí los alfileres? Creo que fui. Intenté ir como a la misión esta que me salía aquí. Y por aquí había algo. Que miré y tenía 3 alfileres. Creo que era la papelera. Esta papelera. Ahora tengo un pot. I know. Believe me. Calla. I know. Never thought it would come to this, did we? Pero si me meto, don't ¿qué es lo que pasa? Ridiculous. We're a puppet theater. How about if I use my sock? We can't do Ibsen with sock puppets. You need our dolly back. Come on, stiff upper lip. I'm joking. It's strange. Entra en el teatro de marionetas Avon. There's things here you could never find in Hamelin Village. What happened to your dolly? Oh, that loony who lives in the treehouse. He managed to convince some idiot to steal it. We can't estos put on son our los show que without robé. A puppet. And it's a shame. We're really the only fun people can have around here. Unless you count taunting the bobbies. Maybe I can talk to him and convince him to give your doll back. I doubt it. He thinks the doll is Peachy Carnan, one of his secret agents. Esto lo robé yo. I can be fairly convincing sometimes. No puedo. Ah, sí, por. Porque paso despacio. Vale, voy a intentar. A ver. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Y pasa mañana, seguimos. Si eso. Yo qué sé. Y moriré muchas más veces, ¿vale? Nos vemos. Nos vemos mañana, Bior. Te pasas por aquí, mañana toca Ark y... Oye, ¿por qué soy tan mal de vida? Y por la noche Hades, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias por pasarte. Gracias por verme, por aguantarme. Y nos vemos mañana, ¿vale? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Perfecto. Pues un besito enorme, ¿vale? Nos vemos. Espérate, espera, la locura, la locura. Adiós.